Action. When we put in the club. you're gonna turn the shit up, you're gonna turn the shit up, you're gonna turn the shit up, when we are in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us, even for in the club, they're watching us, they're watch us, they're us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us i, 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 I. I want to scream and shout Muy buenas a todos, Uy, que casi me cargo la mesa. Muy buenas a todos, bienvenidos a todos al canal. De nuevo, voy eh, pues saludándos a todos, eh, pero ya sabéis que hemos tenido que cambiar este horario pues porque he tenido novedades a nivel profesional, ya que voy a estar este año eh, colaborando con Cadena Cope, hablando un poquito de cada rival de Real Zaragoza que se enfrente el fin de semana, pues hablando un poquito cada jueves. Eh, programa de 3 y media a 4 en Cope Zaragoza, ¿vale? Chicos, los que la mayoría lo sabéis, pero los que no lo sepáis, pues que, que lo sepáis que es por eso. Eh, muchas gracias a Bego por esa mmm, renovación con el canal. Eh, tengo muchas ganas de saludaros, eh. Ya, ya os digo que estas últimas horas, pues me habéis felicitado muchos y, y os he leído a todos, ¿eh? os he leído a todos por Twitter y por otras redes sociales, así que os agradezco muchísimo por el apoyo que, que me dais siempre. ¿eh? Eh, voy a ir saludando a todo el mundo. Eh, está por aquí Huelva Muy buenas tardes. Buenas tardes a JL Casaus, que dice que con ganas de que llegue el sábado. Sí, hay muchas ganas. Sí, que es cierto que el partido contra el Tenerife pues, eh, apunta a ser un partido bastante complicado, pero la dinámica del Real Zaragoza hace que tengamos que ser positivos, no porque lleva seis puntos de seis posibles, sensaciones inmejorables. Sí, que es cierto que en cuanto a juego, pues, el equipo eh, todavía puede dar mucho más de sí, creo yo. Pero lo cierto es que este Real Zaragoza, eh, el inicio que ha, que ha hecho, pues me parece un muy buen inicio y, y sinceramente tengo bastantes ganas de, de hablar del próximo partido frente a un club deportivo de Tenerife que llega con sensaciones parecidas, porque al final también son 6 de 6, 0 goles en contra, de hecho 3 también a favor, eh, son equipos prácticamente parejos, por así decirlo. Así que bueno, veremos qué, qué nos da el partido el sábado. Hablaremos ahora con los números de David, pues de... De, con David Olivares eh, en Twitter, los números de David y en Instagram, eh, así que lo podéis seguir por aquí, eh, por allí. Eh, hablaremos de, de la actualidad de Real Zaragoza, el perfil de Manu Vallejo, el que luego tendremos un vídeo que nos ha enviado nuestro compañero Javier Viso desde Oviedo, que no ha podido estar en el directo, y entonces me ha dicho que, bueno, ya que no puedo estar, pues te envío un buen vídeo, un buen análisis y luego lo pondré, ¿vale? Son tres minutillos, así que ya sabéis que no me gusta mucho poner este tipo de de vídeos ya grabados porque al final Twitch es directo puro y debe ser directo puro pero ya os digo que a veces pues se tiene que hacer eh, muy buenas a, también está por aquí luego eh, decía que esto sí si la radio no decía por aquí porque ha tenido problemas para oírme por la radio luego no, no os preocupéis que luego os pasaréis si y los que queráis pues me podéis escribir por Instagram o por donde sea y, y os paso el, el podcast y para que me podéis escuchar es verdad que solamente he estado 6 7 minutos como mucho pero sí que es verdad que, que, bueno, al final pues es mi primera vez en, en radio en una cadena bastante importante como es la COPE. Así que la verdad que, que muy contento, muy contento. Eh, decían por aquí, muy buenas Murphy, muy buenas a Isanz también que está por aquí, el grande Isanz, el bueno de, Van, de Van Murphy también. Vino91 también está por aquí. Eh, decía aquí Murphy. tendrás que enterarte si hay enlace para internet de la radio esa. Eh, la app de la COPE no sale, sale en la normal y en la onda media. Y hay móviles sin radio, así que sí, 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 lo tengo, eh, hay podcast, así que luego os lo pasaré a todos los que queráis, ¿vale? Me podéis escribir por Instagram o por donde sea, o, o, o por o por Twitter. Bueno, Twitter ahora no sé, no sé si te deja enviarte DMs, pero en teoría debería ser así. Así que para todos los que queráis eh, verme, pues ya sabéis, ¿eh? ya sabéis. Eh, no, hombre, no, 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 yo siempre, siempre me tengo que peinar, veo, hombre, siempre me tengo que peinar. Eh, Arf de 1971, buenas, buenas a todos y todas. También está por aquí, eh, Guayomini, hola, buenas tardes, enhorabuena, muchísimas gracias, Guayomini, eh, uno de los también que, que se ha sumado en este mes de agosto al canal y. Y bueno, que ya sabéis que cada vez somos más y cada vez disfruto más con vosotros. Ya sabéis que siempre he disfrutado, pero cuantos más seamos, ya sabéis que nos lo pasamos todavía mejor. Eh, muchas gracias a JL Casaus por esa enhorabuena. Te he escuchado al escuadrado muy cortido, pero muy bien tu sección. Muchas gracias. Muchas gracias, Bulvariña. Eh, ya sabéis, ¿eh? Hola, Hugo Lazo también. Hugo Lazo, 14. Muy buenas. A Z. Bueno también, buenas tardes. Eh, también está por aquí. Mamurfi. Ah, por cierto, Alex, ¿qué te vas a pagar para celebrarlo? Bueno, hoy, hoy, hoy es día de fiesta, ¿eh? por la noche, así que ya empiezan las fiestas de mi pueblo, así que va a tocar celebrarlo por la puerta grande, la verdad. Va a tocar celebrarlo de la mejor manera. Así que bueno, ya os digo que, que hasta el próximo martes no tendremos directo. Ya no solo porque no hacemos directo entre fin de semana, sino también porque voy a, voy a estar un poco reventado de tantos salir de fiesta, pero bueno. Eh... Complicado para nosotros o para ellos. Yo creo que es complicado para ambos, eh. Porque eh, piensa que al final eh, es un choque de, de trenes, y al final uno, uno igual, igual es un empate, ¿eh? pero eh, pienso y creo que, que va a ser un partido pues, que con más de perder que de ganar para ambos equipos. ¿eh? Porque estas buenas sensaciones. Pues yo prefería haberme encontrado el Tenerife, pues, en la última jornada de Liga, cuando estuviera todo decidido. Bueno, y, y en la y en una jornada, pues que tuviese el eh, Zaragoza pues ya una, una renta bastante grande re respecto al conjunto de Asir Garitano pero sí es verdad que al final el calendario es así, es así de caprichoso y, y en la jornada 3 pues tenemos un duelo directo ya, ¿no? Eh, pero bueno eh... Sí, es, va a ser difícil, ¿eh? va a ser difícil como dice al cop 74 aquí eh... atacar bien al Tenerife y ganarlo, pero va a ser va a ser complicado sacar un buen resultado y muy buenas a Baselyei también eh, muchas gracias a, a todos los que os estáis los que os estáis, eh, estáis siguiendo al canal. Ahora voy a ver quién eres, porque ya te digo que a veces, pues, eh, esto pues me pide el portátil, pues me pide ver de, de la mejor manera. La Liga eh, QCR, muchas gracias por ese follow. Eh, bueno, está, eh, por aquí, ha sumado ya más minutos que Enrich. Sí, la verdad es que el pobre Enrich no, no ha tenido de momento muchos minutos, eh, pero bueno. Eh, Fran Castalena, muy buenas tardes y enhorabuena, tío, por aquí también. Muchas gracias, eh, muchas gracias, Fran, por, por todo el apoyo que me das a día a día. Eh, Coque, pues, ¿qué se celebra? Pues básicamente, pues que estoy empezando a colaborar con la cadena Cope de Zaragoza, así que la verdad que se celebra algo, yo creo, importante. Eh, muchas gracias a, a Ruaben también por pasarse por el canal. Primera intervención del crack de Ruaben, que creo que me sigue en Twitter ya, y es un. Y el, de, hecho, de hecho, el otro día, creo que estuvimos hablando, no sé sé, si fue de francés, que, que decía que jugaba mejor en primera que en segunda. Si es así, Ruabén, confírmamelo, pero, pero es una enhorabuena tenerte por aquí también. ¿eh? Dice que yo firmo el empate. Yo, yo de momento... Es que tengo sensaciones encontradas ahí. ¿eh? Muy buenas tardes a Melo B57 por aquí. Eh, buenas tardes a Eidar, también estaba por aquí. Eh, sí, sí, Coque, sí, 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 la verdad que... Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias a Bego por esa suscripción regalada a... Arroaden, ya sabéis, ¿eh? somos ya 27 suscriptores. Muchísimas gracias a todos por apoyar al canal. Eh, ya sea en forma de follow, de, de like a, a cualquier cosa que subo en Twitter del canal. Eh, en forma de, de suscripción, ya sabéis, ¿eh? Todo este apoyo, pues eh, la verdad es que, que me ayudáis muchísimo. ¿eh? Eh... A ver, decían por aquí. Y se puede firmar el empate, pero tienen que salir con. Sí, sí, tienen que salir a ganar. Porque cuando sales a ganar. Puede ser que empates, pero igual ganas, ¿eh? Pero si sales a empatar, igual puede ser que empates, pero también tienes muchas opciones de perder, ¿eh? siempre y en, más en un campo en un campo de, de fu más fuera de casa, quiero decir. ¿eh? Eh, Melope57, bien, aunque hay poco tiempo, tu colaboración de hoy en COPE de Zaragoza, muchas gracias, Melope. Ya sé que ha sido poco tiempo, pero está un poco. El horario está un poco corto por el sentido de al final es un programa de media hora. Tienen que hablar también de. Tenían que hablar también de las declaraciones de Manu Vallejo en su presentación. Eh, era complicado, era complicado eh, cuadrar todo y me dijeron de hacerlo mañana pues, más tiempo, pero eh, mañana yo desgraciadamente no, no puedo. Eh, muchas gracias a la liga por el comentario. Buenas, Alex. Enhorabuena por tu fichaje, por la COPE y tu calidad en tus tweets. ¿Cuál crees que será el primer clausulazo que nos pagarán? Francho, francés, azón. Un saludo. Yo espero que no nos paguen ninguno, eh, amigo. Yo espero que no nos paguen ninguno, pero eh, es que empiezo a, a pensar que igual lo de francés. Yo espero que Francés no se quiera ir, porque si se quiere ir, ojo, ahí el Real Zaragoza puede tener un problema bastante gordo. Yo espero que Francés vea el proyecto y no se quiera ir, pero, pero bueno. Dicho esto, eh, voy a pasar con el bueno de, de David Olivares, que lo debo tener ya esperando. Eh, lo debo tener ya esperando, así que me dais un momento, chicos, por favor, eh, que voy a llamar al bueno de David Olivares para hablar de la actualidad del Real Zaragoza, como tiene que ser. Eh, Momentito, chicos. Vale, esto por aquí. A ver si. Vale, perfecto. Ya lo tengo por aquí. ¿Me escuchas, David? Vale, perfecto. Eh, pues ya vamos a pasar con. Espera un momento, David? Ahora te meto en programa. Ahora meto a David en programa, chicos. Un momentito. Pues ya estaríamos con el bueno de David Olivares para hablar de una semana más. Si se pasa por el canal, el crack de David Olivares, al que podéis seguir tanto por Twitter como por Instagram, por esos datos, eh, que hablaremos de datos eh, durante el directo de hoy. Pero la verdad que, bueno, en una semana que el Real Zaragoza se enfrenta al Club Deportivo Tenerife, un equipo que tiene muy buenos datos, precisamente, muy buena estadística en este arranque liguero. Y sinceramente, eh, te quería preguntar ya de primeras, ¿cómo ves el partido eh, que la gente estaba diciendo por aquí, por el chat, que firmaban en el empate? Yo de momento no lo firmo, pero tú lo firmas. Bueno, buenas tardes, Alex, y buenas tardes a todos. Eh, bueno, de primeras te diría que no, ¿no? no, no siempre he sido muy resistente a, al hecho de firmar empates antes de los partidos y este año el Zaragoza puesto una pinta bastante, bastante buena, al igual que nuestro rival de, del sábado. En principio yo te diría que no, en principio yo apostaría a, ir, decididamente, a por la victoria. Claro, por supuesto, luego se desarrolla el partido, pues un empate en el Heliodoro Rodríguez López frente a un club, club deportivo de Tenerife que me parece un, ahora mismo un claro candidato al ascenso, pues se podría dar por bueno, ¿no? Pero de primero yo no. No, 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 no iría por el empate. Eh, preguntaba aquí Originalteco, bueno, me daba la enhorabuena por la colaboración en COPE, y preguntaba sobre el tema del cambio de horario del Dense. Todavía el club no sabe nada, creo. De hecho, Cordero ha hablado en rueda de prensa y ha dicho que el club no, no sabía nada todavía, estaban un poquito a la espera, pero yo sinceramente, si no ha habido respuesta todavía, dudo mucho que lo cambie. No sé qué sensación tiene respecto a eso, David. Bueno, eh, mis expectativas son malas. De hecho, eh, a ver, también es raro que, o sea, y es una mala suerte ¿no? que el, el, el calendario de segunda división no se pare cuando hay este tipo de, 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 de citas internacionales. ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que nos ha pasado y creo que no es la primera vez que el Real Zaragoza ha pedido modificación de horario. Así que mala pinta tiene. Eh, te quería preguntar también, ya hablando un poquito del partido contra el Tenerife. El Tenerife han arrancado muy bien la liga, es uno de los mejores equipos en este en arranque esta liguero, de hecho curiosamente junto al Real Zaragoza es el único equipo que todavía no ha recibido gol en la categoría, que yo creo que habla muy bien de la solidez defensiva que tiene el conjunto chicharrero pero lo cierto es que si hay un equipo que posiblemente puede dar la sorpresa al Club Deportivo de Tenerife, es este Real Zaragoza, ¿no? que se ha mostrado muy sólido en estas jornadas de, de liga, en estas primeras jornadas. Sí que es cierto que ambos partidos pues, en casa, que al final el factor de la romarea yo creo es un factor clave. Pero, ¿te ¿preferirías haberte encontrado al Tenerife ya en la jornada 3 o preferirías haberte lo encontrado más adelante? Buena pregunta, buena pregunta. Eh, bueno, es difícil de decir porque al fin y al cabo el Club Deportivo de Tenerife mantiene una base ya de, de tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, pues... Los Juan Soriano, José León, Corredera o Enrique Gallego ya llevan un tiempo en Tenerife, ¿no? en la isla jugando. Y me parece un equipo que, de hecho, sí va a apostar, porque eh, Tenerife no ha tenido los fichajes de verano que hemos tenido nosotros, pero sí que apuesta por un buen bloque que, en fin, que yo creo que va muy a más. ¿no? ¿Mejor en unas semanas? No lo sé. Yo, francamente, después de ver el partido del otro día del Tenerife en Huesca, en el cual ganó y ganó, ganó firmemente, tampoco me pareció un equipo arrollador por ahora. Es decir, eh, yo creo que el Real Zaragoza. Por el nivel de jugadores, francamente, ahora mismo, en la jornada 2, o sea, perdón, en la jornada 3, eh, francamente, creo que ahora mismo puede plantear el partido y de hecho puede llevárselo perfectamente. Decía por aquí JL Casaus que cree que este va a ser el partido donde Escriba va a dejar atrás el rombo eh, por las bandas. Yo, sinceramente, creo que no sé si va a ser este partido, porque al final yo creo que Escriba, pues no va a tratar de incluir muchas modificaciones, porque al final el equipo está funcionando muy bien. Pero sí que es verdad que a mí la sensación es que teniendo en cuenta el nivel que tiene Waldo, por ejemplo, que al final el otro día mete un gol y una asistencia contra la Sociedad Deportiva Huesca, y también el, el la calidad que tiene por banda por bandas el Club Deportivo Tenerife, yo tampoco descarto que juegue el Real Zaragoza con bandas, porque al final es, es una de las mejores zonas del Club Deportivo, Club Deportivo Tenerife, pero sí que es cierto. Que hasta ahora el mejor sistema que le está funcionando al Real Zaragoza, porque tampoco ha utilizado otro, es cierto, eh, pero es el rombo, ¿no? Sí, Jolín, y es que encima creo que estamos todos un poco expectantes, porque, eh, a ver, la, la verdad es que Frank Escriba tiene ahora mismo un ramillete de jugadores, honestamente, que es que, en fin, tiene para, para usar muchísimas variantes, evidentemente, pues dependiendo del campo al que se vaya, el rival, en fin. El ramiete, sobre todo ataque, de hecho, creo que en ataque estamos hasta saturados, ¿no? Porque realmente tenemos un montón de opciones, cosa que, que está muy bien, ¿no? Eh, no sé si esta semana, que es el, lo que has comentado, Vales, dependiendo del rival y la forma que tiene el Club Deportivo de Tenerife, teniendo en cuenta que jugamos ahí en el Heliodoro, el eh, cambiará algo. Honestamente, no lo sé. Y estoy muy expectante, más que nada, porque como en la pretemporada lo que más hemos visto ha sido ese 4-4-2 o 4-4-2 en rombo. Eh, estoy muy expectante por ver eh, si escriba. Eh, Utilicen algún partido las bandas y vete jugadores, serían esos jugadores de, de banda. A mí lo más sencillo ahora mismo, creo yo, es incluir a Valera por la izquierda y Bermejo por la derecha. Eso es lo que, lo que hace pensar la lógica. Pero sí que es verdad que también tienes otra alternativa, que es poner a Manu Vallejo en banda. Izquierda, sí que es verdad sí. que llega, lleva muy de hecho creo dos entrenamientos con el con el grupo. Entiendo que, que no va a salir como titular, pero veremos si juega la segunda parte. ¿Qué, te, ¿Qué opinas del fichaje de Manu Vallejo? Que creo es uno de los nombres propios del día de hoy, después de que de ayer se, se hiciese bueno, no se hiciese oficial su fichaje también, pero también fuese presentado. Sí, a ver, eh, bueno, sobre todo, ya por tener con el sistema y ya lo enlazo con lo de Manu Vallejo, quizá en ese 4-4-2, porque Manu Vallejo es lo que has comentado, ¿no? Lo hemos visto jugar arriba, de delantero y lo hemos visto jugar en banda izquierda. Es. Quizás se nos quede, se nos quedaría un poco cojo y hablo sin saber, porque a lo mejor sí que hay una solución a la cual yo ahora no, no, no soy capaz de ver, que es en ese, en esa banda derecha, ¿no? Porque es verdad que ahora vemos a lo mejor a Franch un poco tirado, ¿no? A la banda derecha. Eh, Teniendo en cuenta que se parte de ese rombo, pero sería un poquito la incógnita. ¿eh? A lo mejor es Bermejo, como la temporada pasada que jugaba en esa banda derecha, aunque evidentemente por ser zurdo y ser un jugador que tiende mucho a irse al medio y ahí, ¿no? Pero bueno, es un poco la incógnita que me queda. Y el fichaje de Manu Vallejo, bueno, esto eh, por el papel y teóricamente me parece que eh, sube el nivel exponencial del Real Zaragoza bastante. Al final, con Manu Vallejo creo que es un jugador muy versátil, es un jugador que creo que lo cogemos con una edad, creo que son 26 años lo que tiene, en la cual pues, debe explotar ya, debe ser el año suyo de, de segunda división, porque al fin y al cabo es lo que decía el otro día, ¿no? Pues que ya tenía él ganas de, de empezar eh, en un equipo eh, desde el principio de temporada, ¿no? Desde, desde agosto. Y yo creo que eso puede valer para que se meta en el equipo evidentemente no va a ser titular este fin de semana porque lleva muy pocos entrenamientos pero que se meta rápido en la dinámica y honestamente yo espero que sea un jugador que dé un, un pequeño petardazo ¿no? y, que, y que pueda y que pueda explotar el fichaje a mí me parece me parece estupendo la verdad yo confío mucho en Cordero porque al final ha insistido mucho en su fichaje recordemos que ya interesó en el mercado invernal de la, de la temporada pasada finalmente llegó Bebe y Mano Vallejo eh, salió rumbo al Álvaro eh, al Real Oviedo de Álvaro Cervera eh, al final es un futbolista que sí que es verdad que llega en, posiblemente en no su mejor época futbolística, pero al final, como tú dices, llega yo creo en la edad ideal de un futbolista. Yo creo que es, los 26 años es la edad en la que posiblemente podemos ver el mejor estado físico de un futbolista y posiblemente también en esta toma de decisiones. Se ha, se ha acusado mucho la falla de toma de decisiones de Manu Vallejo en las últimas etapas, pero yo creo que si escriba le da, es, le, le da esas herramientas para saber elegir. Y saber qué hacer en cada momento, que yo creo que es una virtud muy importante que debe tener un futbolista. Ahí tenemos muy, mucho potencial ofensivo, creo yo. Sí, de hecho lo comentaba ayer el, el invitado que tuvo Frank Castarrenas, sí. ¿no? El hecho de que yo se lo desconocía, ¿eh? porque evidentemente sí que he visto ratos de, de Manu Vallejo, pero no, no, no me siento capaz de dar un juicio como ayer se dio, ¿no? Mm. Y me sorprendió el hecho de que que, pues a lo mejor, esa última decisión del jugador, eh, pues bueno, es a lo mejor lo que, puede, lo que tienen que pulir, ¿no? Eh, yo, en fin. Al final, como Manu Vallejo es un jugador que en las últimas temporadas que están en segunda división ha rendido muy bien. De hecho, fue un jugador por el que Valencia pagó dinero, ha jugado con ellos en, en Champions. Eh, francamente, me parece una apuesta, no voy a decir segura, pero me parece casi, casi segura. Y como digo, pues da, da muchas más soluciones a, a una parte del ataque del Real Zaragoza. Que francamente es verdad que aún hay jugadores que prácticamente no los hemos visto, como puede ser Serri Rich, Mollejo, que ha jugado muy poquito, pero francamente la liga es tan larga que, evidentemente, por los jugadores que tenemos y la cantidad y calidad, pues no debemos de tirar prácticamente ningún partido. Eh, también decía por aquí Alcop 74 que decía que, que Mollejo, pues la, la cantidad de minutos pues, va a ser bastante floja en ese sentido, y va, va a bajar bastante con la llegada de Mano Vallejo. Yo entiendo que ahora tiene más posibilidades en el frente de ataque. Es evidente que Mollejo, pues igual es el futbolista que yo creo eh, más perjudicado en la operación Mano Vallejo, uno de los más perjudicados, pero al final yo creo que Mollejo tiene algo. Que es la garra que tienen en fase de presión, en fase defensiva, que es uno de los, yo creo, una de, las, de sus mayores virtudes, porque al final es un futbolista que te genera ocasiones, más allá de, pues, de robar en, te, en tres cuartos de campo hacia adelante, y generar ocasiones como el año pasado hacía con Juliano Simeone. Y, y Víctor Mollejo, pues que al final robaban en, en, fase de, en fase de presión, ¿no? Con esa presión alta que tenía Zaragoza de Escriba, Y al final, pues se generaban muchas ocasiones a raíz de eso. Así que no lo, no lo tengo tan claro que, que vaya a reducir tanto su cantidad de minutos, ¿eh? eh por aquí Aidark. Yo no descarto ver por la derecha a Valera por, y por la izquierda a Michael entrando hacia adentro. Es una buena eh, propuesta que nos dice aquí Aidark, ¿eh? Porque al final sí que es verdad que... Lo hemos visto en otras épocas, sí que es verdad que con, con Víctor Fernández yo recuerdo que a Guti se le ponía en banda formando ese, ese tribote, ¿no? Que creo que jugaba, eh, no sé, no, se ponía el en banda, en la época buena del equipo se ponía el en banda y jugaban Guti, Eguaras eh, y Pequeme por banda izquierda y solo, creo, por banda derecha. Eh, al final estamos hablando de, de una posibilidad más, ¿no? Para, porque al final yo creo que un, el, digamos, el sistema ideal del equipo. Yo creo que tienes que jugar con tres mediocentros, porque al final es lo que se le está funcionando más. Tienes, un, eh, tienes a futbolistas a un muy buen nivel como Francho, Tony Moya o Marc Aguado. No sé hasta qué punto te sale a cuenta no prescindir de, de esos futbolistas para incluir dos bandas pues que quizás te, 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 no están al mejor nivel de momento. ¿no? Yo no haría tanto cambio y, sinceramente, seguiría apostando por ese rombo para el partido de Tenerife. Sí que es verdad que. Bueno, que esas bandas pues me hacen un poquito dudar, ¿no? esas bandas del Club Deportivo de Tenerife, pero creo que el Real Zaragoza debe ser fiel a su estilo y tampoco cambiar en función del rival. Sí, no, no, por supuesto. Aparte, es que a, sí que es verdad que hay otras temporadas en las que yo entiendo que el Real Zaragoza se adaptará al rival, porque cuando el rival creo que es mejor que tú, pues sí que tienes un poquito que en parte adaptarte, pero es que este año honestamente creo que no es la, no es la, la solución. Y si que has dicho una cosa que me parece interesante, es verdad que todos estamos o, o esperando, al menos yo lo esperaba, que, el, que, que Fran Esquila pudiera cambiar ese 4-4-2, pero también puede ser que cambia esos tres medios O sea, es verdad que sean los mismos que están jugando ahora, pero un poquito más centrados, ¿no? Sí. Eso, se puede jugar un 4-2-3-1. Es decir, es que las variantes como digo son muy amplias y, y también es verdad que estoy esperando ese cambio en un escriba que al fin y al cabo la temporada pasada teniendo un equipo inferior eh, no cambió el sistema de, incluso cuando vemos a campos difíciles no o sea, esto, es, estoy muy expectante por ver qué hace qué hace escriba el sábado Coque la Junta decía: Mollejo es el que parte a priori último, pero si sale y mete dos, será titular junto a Bogis. Ya sabemos que esto del fútbol es, es así de, de cambiante, ¿no? Un día mete dos goles un futbolista y pasa de ser eh, con un rol secundario, pasa a tener un rol prácticamente indispensable para el equipo. Eh, decía: Sí, como dice aquí Coque, tenemos opciones, es evidente. Decía la Liga. Eh, que lo, funcio lo que funciona no se toca, es cierto, al final yo creo que cuantos menos cambios posibles haya pues mejor porque significará que el equipo está ganando absolutamente todo y es lo que nos interesa yo creo a todos eh, JL Casaos te empezaba ya a, a poner un poquito en cuestión, eh, en, en, preguntándote sobre el tema de estadísticas preguntaba que si no hay que olvidar que en el, en el Eleodoro es un campo que se nos da bien y te preguntaba que, que si era así es uno de los campos que en porcentaje de, de visitas que hemos hecho eh, se han ganado bastantes veces, de hecho la temporada pasada el Real Zaragoza ganó allí, allí 0-2, pero seguramente podemos recordar muchas, muchas victorias, de hecho desde que, desde que subimos hemos perdido o sea perdón, desde que bajamos a segunda división habremos perdido poquitas veces, recuerdo el año de Borja Iglesias que sí que perdimos 1-0 en la primera jornada de liga y poquito más, es un campo que a priori se nos, da, se nos, suele, se nos suele dar bien sí que es cierto que es un campo en el que se empata muchísimo, es digo sea, el Zaragoza evidentemente no ha ganado más allí que el Tenerife pero sí que se suele puntuar bastante. Eh, también tengo que, tengo que leer este mensaje porque la verdad es que p 57 está muy, a, muy agudo. Eh. Me preguntaba que si el periodista de Girona que intervino ayer con Fran Castarlenas es el mismo que entrevistaste cuando empezó a sonar Manu Vallejo y que por las imágenes se libró de poner la mesa que estaban poniendo sus compañeros de piso. Sí, sí, sí. Sí, estaba de vacaciones Alex Luna y se pasó por el canal para hablar de Manu Vallejo, que es un futbolista que yo creo que nos va a dar muchos recursos, man, nos va a dar muchos recursos en el frente de ataque. ¿Tú ves completa la plantilla? Porque yo, sinceramente, me sigue faltando un extremo izquierdo, David. ¿Un extremo izquierdo? Sí, me sigue faltando porque yo, a mano Vallejos, es que lo he visto en el Oviedo como más punta y, sobre todo, en los últimos equipos en los que ha jugado, ha jugado más en punta que, que en, como extremo. Sí que es verdad que en el Cádiz tiene un, un nivelazo con, por banda izquierda, que yo recuerdo que cuando se sale en ese Cádiz de la temporada 18-19, que lo ficha el Valencia creo que en invierno, en el invierno de 2000, la temporada 2018-19. Yo recuerdo que Manu Vallejo eh, desbordaba mucho por banda, pero luego en Oviedo, pues el año pasado me sorprendió bastante partiendo desde el medio, y al final ya ya con, con Enrich, ¿no? En el Oviedo, manteniendo esa doble punta. Luego hablaremos de, de eso con, con el vídeo de Javi Viso, pero al final es un futbolista que eh, nos va a aportar muchas alternativas, pero sí que es verdad que a mí me falta un extremo izquierdo que puede ser bebé, un extremo izquierdo más puro, que vaya igual hacia adentro, ¿no? Sí, es que es un poco la incógnita, ¿no? Porque sí que es cierto que sobre todo en el Cádiz, como bien has dicho, de hecho con el Cádiz nos marcó gol aquí en la Romareda al Real Zaragoza. Cierto, eh, es donde un partido de Copa, ¿no? Han exacto que fue un 0-1 eh, sí. bueno el Cádiz nos ganó los dos partidos aquí en la Romareda uno en Liga otro en Copa y el de, el de Copa pues perdimos 0-1 pues, con gol de, del bueno de Manu ¿no? pero es verdad que la temporada pasada o lo poco que yo recuerdo verlo evidentemente no me vi todos los partidos del Real Oviedo pero sí que recuerdo verlo arriba verlo arriba en ese tramo que jugó sergen rich por la lesión de Borja Bastón o sea en los sí. dos delanteros del Real Oviedo en ese tramo final bastante bueno que hizo, que hizo el equipo de Cervera ¿no? Por eso está un poco la incógnita. Sí, sí si en ese caso, sí, aquí se ha venido a traer delantero, cosa que nos juntaremos con muchísimos delanteros, bajo sí. mi punto de vista. que tienes ahí eh, a Mollejo sí. y a Manu, como... perdona que te corte, pero al final tienes a Mollejo y a mano que te puede jugar tanto en banda como de delantero, ¿no? Sí, claro, el Mollejo que podría incluso cumplir por banda de la derecha, a lo mejor, no lo sé. Sí, en, en el conozco. Tenerife jugó en banda derecha, en el Tenerife de Luis Miguel Ramis, pero sí que es verdad que era por más ausencia de. de de extremos puros en la plantilla que, que por que por el propio Mollejo, el nivel del propio Mollejo allí, creo yo. A mí también Mollejo la temporada pasada, eh, recuerdo que con Carcedo, empezó jugando en banda, sí. recuerdo que fue muy intermitente, puedo jugar muy poquito, pero me gustó más cuando, cuando empezó a jugar en punta, eh, sí. la verdad, a mí Mollejo. Pero bueno, es su opinión? Mira, si viniera Bebé, francamente, habría que ver cómo se adapta Bebé a este a este equipo, ¿no? Pero evidentemente, pues si una guinda bastante positiva, así que hay mucha gente muy reacia con el fichaje de bebé, ¿no? Pero, en fin, yo soy de los, de los que sí que, si pudiera, lo traería, evidentemente. Al final es un futbolista, yo entiendo, ¿eh? yo entiendo que la gente eh, sí. me decía, me decían por Twitter el otro día una duda bastante interesante, que es el tema de la participación de bebé este año, que al final también va a jugar Copa África con Cabo Verde, eh, al final igual tiene lesiones porque ya tiene 33 años. Yo entiendo todas estas hipotéticas situaciones, pero yo sinceramente creo que ya solo tener a Bebé saliendo los últimos 20 minutos, creo que te puede dar muchísimo y nos lo demostró el año pasado saliendo como titular. Fue indispensable. Y al final venía de. venía incluso peor, ¿no? Porque al final era un futbolista que sí, que había rendido en, la, eh, en algunos tramos de la anterior temporada, pero que en esa temporada pues, no estaba teniendo ese protagonismo esperado. Que al final estamos viendo como, como bebé. A mí me parece una muy buena opción, eh. Y como dice aquí JL Casaus, que Bebé sería ideal con Valera por la derecha, pero creo que a lo mejor se busca un quinto medio. Eh, sí, yo creo que sería una situación ideal, pero yo lo del quinto medio, y creo que lo dije el otro día en, en el canal de Fran. Que yo, sinceramente, creo que merece, obviamente, necesitamos, ¿no? Necesitamos otro centrocampista si vamos a jugar con rombo. Pero lo cierto es que ahora mismo, si vas a tienes tan claro que vas a cambiar el sistema, que yo no, no lo veo muy claro, eh, yo optaría pues, por traerme a Bebé, pero si no vas a, si vas a tener claro que al final el sistema va a ser el rombo a lo largo de la temporada, yo creo que también optaría por el medio centro y no por Bebé. No sé cómo lo ves tú. Sí, de hecho, jolín, eh, no sé con qué lo el otro día, pero me dijo que no, que sí que había mediocentros suficientes, pero claro, yo el otro día viendo veas el, el Zaragoza, que es verdad que no se jugó con tres mediocentros, sí. pero al fin y al cabo estaban, estaban Maraguado, estaba Tony Moya y estaba Francho en el campo. Y Michael, y Michael Mesa también puede jugar ahí. Michael Mesa. Sí, también. exacto. De hecho, parte, sí. exacto ah. de hecho, bueno, es que Michael Mesa, Michael Mesa creo que medio campo para arriba lo puedes poner en sí, prácticamente sí. cualquier lado. Un jugador tan bonito de ver que... Que es así. Eh, pero claro, digo, bueno, evidentemente está grabado en el banquillo y tal, pero me refiero que a nada que alguien se lesione y que toquemos madera, que eso no pase, sí que puede ser que sea un poco, un poco escaso. Evidentemente, venido medio centro más, yo imagino que Cordero, y tal la política que veo, si sí lo traes para, para mejorar lo que hay. Es decir, no creo que lo traiga para completar o para, o para traer uno más para, para estar en el banquillo, y tampoco me desagradaría. Eh. Si venía me un medio centro que de verdad fuera capaz de luchar un puesto por ya creo que sería una otra noticia vamos, súper, súper positiva. También hablamos de laterales, no sé, laterales a lo mejor porque siempre he estado un poco en, en inciernes ¿no?, del lateral derecho, no sé si eso se, se podría plantear, no lo sé, eso ya no sé. Decía Eidar que al final pues eh, que cree que el estilo del Zaragoza realmente no es el rombo, eh, porque al final sí que es verdad que has jugado con rombo en estos últimos jornadas, pero acusaba un poco al hecho de, de llegar a esos futbolistas de banda pues algo tarde, no en el mercado, al hecho de que tengas que jugar con rombo y que realmente cree que el Zaragoza de Fran Escriba va a cambiar ese 442 que utilizó el año pasado. Ya hay que verlo, eh, Idar, porque al final creo que Escriba pues también ha encontrado un sistema que le está funcionando muy bien. Y Escriba es una persona que yo creo que no toca muchas cosas, ¿eh? cuando le van bien y lo demostró el año pasado, cuando en la, mejor, eh, la mejor racha del equipo prácticamente no, no hacía cambios en el once. Sí, Jolín, es que lo que estaba pensando, digo, estamos todos pensando en, o, o deduciendo que a ver qué sistema, cómo va a cambiar eh, Fran Escriba al partido frente al Tenerife y a lo mejor lo hagamos jugando con el mismo once de estos dos últimos partidos, ¿por qué no? O sea, y de hecho sería si algo histórico que el Real Zaragoza arrancara con tres, once, eh, tres titularidades seguidas, que eso sí que habría que remontarse mucho tiempo, que eso lo tengo preparado, a ver si pasa, porque habría que remontarse muchos años atrás. Hasta, hasta que, entonces, te, te iba a preguntar por el por el dato hasta que hasta qué año era, pero lo vamos a dejar ahí hasta la gente. Así que esperan yo repite el once, porque quiero saber el dato. Así que bueno, eh, te quería preguntar también, hay un dato que a mí me sorprende mucho, y es que la temporada lo, lo publiqué el otro día después de de verlo en también una lista de datos que decía que el Zaragoza no ganaba sus dos primeros partidos en segunda división desde la temporada 1955-1956. Que esa temporada acabó, curiosamente, eh, con un ascenso en primera. Eh, ¿Alguna vez el Real Zaragoza ha ganado los tres partidos de Liga en los pre, tres primeros partidos de Liga en segunda división? Sí. Eh, de hecho, también tengo preparados de ese dato. Sí, de hecho se han llegado a ganar hasta cuatro. Eh, claro. Nada más empecé. Sí, de hecho, el otro día también publiqué yo eh, publiqué todos los partidos. No tengo aquí a mano, ¿no? Todas las temporadas en las que el Real Zaragoza ya ha ganado los dos primeros partidos, que empecé que hayan unas diez temporadas más o menos, no hayan sido. Y bueno, ya si vamos a tres, ya se limita, pero sí, sí que ha habido. Sí que ha habido. Ha habido más de una en la que se han ganado los tres primeros partidos de Liga. No ha sido en primera división, evidentemente, en primera división no se ha conseguido nunca, pero en categorías segunda o tercera, aunque en solo estuvo cuatro años, eh, sí, sí que se ha hecho, sí. Tema francés, te voy a pedir que te mojes, lo siento, ¿eh? ¿Pero crees que francés seguirá en el Real Zaragoza a partir del, del cierre de mercado? Hombre, evidentemente, yo no tengo muchos, o sea, no tengo muchos conocimientos, de lo que puedo pasar por Cordero. Pero eh, yo creo que no se va a ir, honestamente creo que no, ¿eh? No creo que, eh es verdad que tenemos cuatro centrales ahora mismo bastante solventes, sí. de hecho, bajo mi punto de vista, creo que con, cualquiera, con cualquier pareja se podría rendir bastante bien, pero eh, yo no creo, que, a mí me real Zaragoza, a no ser una oferta irrechazable, pero el mayor que haya pagado dinero por el delantero del Real Valladolid, no sé, es sí. también, por sería de la Delta, bastante ¿Cierto? así que yo... Yo entiendo ¿eh? que el Mallorca esté buscando un central como Raíllo y al final la fórmula Copete, que, que yo recuerdo que lo fichó de la Sociedad Deportiva Ponferradina de segunda, pues le ha ido bastante bien. Pero no, no veo al Real Zaragoza muy por la labor de dejar escapar a uno de los que ha sido el mejor, uno de los mejores jugadores en este arranque liguero, ¿no? con ese gol y ese buen partido frente al Real Valladolid. También un buen debut de, de temporada ante el Real eh, Valladolid, eh, quiero decir. Eh, te quería preguntar ya antes de que te vayas. Eh, habían dicho por aquí en el chat, no sé, si, no sé quién lo ha dicho, pero ha preguntado, ha dicho que. Eh, a ver si encuentro el mensaje. Eh, aquí, Z bueno 21. Pero pues yo quizá mantenía la plantilla y el dinero y a ver cómo va la primera vuelta. Algo muy gordo tendría que ser para traerlo. Y más incluso de bebé. Eh, es una posibilidad, porque al final el Real Zaragoza de Víctor Fernández, por ejemplo, y ese Real Zaragoza 1920. Una de las cosas que hizo en ese mercado veraniego, que igual a muchos pues, nos, nos dejó con, una, esa, con ese sabor de, de que se ha hecho corto el mercado, porque al final no incorporó a nadie más de, en las últimas horas de mercado, pero se guardó un, un buen espacio para incorporar futbolistas en invierno y esos futbolistas, muchos de esos futbolistas, entre ellos por ejemplo el Yaguat del Yamik, eh, Puado, etc., pues acabaron siendo importantes, ¿no? En esa segunda vuelta, Puado sí que es verdad que llegó antes por la lesión de... Bueno, esos problemas cardíacos de, de Rafael Duomena. Pero sí que es verdad que, ojo con lo que dice aquí Zeta Bueno 21, porque tampoco creo, tampoco descarto que el Rad Zaragoza lo haga. Aunque sí que es verdad que, si no recuerdo mal, el Rad Zaragoza había hecho una ampliación de capital que computaba para el mercado de invernal. No sé si, si recuerdas tú eso, pero igual, igual me, ya hemos hecho tantas ampliaciones de capitales que a veces pues uno se lía, ¿eh? Pero, pero ya te digo que. Tú realmente te dejarías ese espacio, ese hueco para reforzar en invierno? Mm, yo sí, yo sé es que sí que lo, lo haría por varias razones, ¿no? Por lo que has dicho. De hecho, el año de Jai pues fue eso, ¿no? Por los problemas de Rafael de Amena lo que pasa es que sí que, o entra la sensación, o, yo, o es la sensación que yo tengo, que el Real Zaragoza está apostando muy fuerte por esta temporada y para que salgan las cosas desde primeras ya, o sea, desde todo, ¿eh? desde, desde el primer fichaje fue Michael Mesa, hasta todo lo que está haciendo, ¿no? El, la reducción de deuda, no sé si te pero a mí yo soy más de los que pienso que el Real Zaragoza en los últimos días del mercado va, va a fichar algo más. Yo creo que si Cordero cree, cree el que puede traer un jugador... Ya repito lo de antes, no que no que complemente, sino que suba el nivel de la plantilla, honestamente creo que lo van a hacer, creo que se va a hacer un esfuerzo por ello. ¿Y crees que el yo creo el mercado de, de, de Cordero ya es por sí de matrícula de honor, ¿eh? Pero si llega un futbolista que todavía te mejore esta plantilla que ya me parece una de las mejores de, del Real Zaragoza en esta etapa en segunda, por no decir la mejor. Creo que el Real Zaragoza este año puede ser cosa seria. ¿eh? Sí, a ver, es que seamos sinceros, la ¿cuál fue la temporada mejor que tiene el Real Zaragoza en segunda división? Podría ser esa 2019-20, ¿no? La de Vito Fernández, Luis Suárez, Duamena. Eh, el mercado de verano no tenía las expectativas que tenía este año. Pues Yo recuerdo que vino Caguas, es verdad, pero sí. me recuerdo que era un poco incógnita. Y sí. Había mucha escuela. apuesta, porque al final Luis Suárez era un chaval Dejo. del Nástic, el Duamena venía de hacer un gol en primera división, eh, Picho Atienza de no dejar unas buenas sensaciones en, en el Numancia. Aunque luego sí que es verdad que rindiese bien, pues al final pues no acabó del todo bien. Eh, también vinieron otros futbolistas, pues que tampoco eran mucha apuesta, mucha apuesta. Sí que es verdad que luego había, firmabas a gente como Vigaray, pero también venía de problemas físicos. Era mucho Exacto. balas, eh, melones a, a, a eso, que te pueden salir bien o mal, ¿no? Porque al final es lo que, lo que comentas tú. Yo este año sí que veo realidades como comentas y creo que el Real Zaragoza me parecería un fracaso no estar arriba, sinceramente lo digo. Es evidente que tenemos que ir paso a paso y partido a partido, pero globalmente creo que la plantilla del Real Zaragoza no está arriba con esta plantilla. Me, tampoco quiero meter presión al, al cuerpo técnico y a, y a los jugadores, pero sí que es verdad que yo he visto lo, cómo se han reforzado los equipos. Sí que es verdad que la, la segunda división es una categoría bastante peculiar, pero no sé, sinceramente me parecería un fracaso no, no estar arriba esta temporada. ¿Qué te parece? Sí, no, por supuesto. De hecho, ahora que ¿has recordado algún jugador de esa 19-20? Sí. Evidentemente muchos jugadores eran apuestas así de claro. Pero es que este año, si tú piensas, exceptuando a los franceses, a los que yo no he visto y desconozco el nivel que pueden tener a comparado aquí en Segunda División, es que los jugadores también son realidades. O sea, Michael Mesa lleva mucho tiempo en segunda, que sabes es el rendimiento que te va a dar, que lo está dando. Sergi Henry sabes el rendimiento que te va a dar, o sea, es que sus goles los va a meter, eh, bueno, el de Manu Vallejo, es que son realidades, son jugadores que, que no son apuestas realmente casi, prácticamente casi ninguno. Es lo bueno que tienen, ¿no? Eh, claro, sí que es cierto, y más en un en un año en el que no ha habido estos tres equipos que han bajado, a excepción del español, que sí que ha fichado, sobre todo Peremilla o, o Salisens, sí que ha fichado jugadores que van a el nivel, el nivel, no veo equipos como otros años sí que ha habido, sobre todo los descendidos, que fichen, que fichen a lo mejor de segunda. Es que este año varios de los jugadores mejor de segunda los hemos traído nosotros, cosa que en los últimos siete años o diez años no había pasado. ¿no? Eh, sí que es cierto que espero una reunión del Real Valladolid en los últimos días. Sí pero una reón de leche, sobre todo, significa que puede perder, eh, desconozco, eh, hablo un poco por lo que he oído de, 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 de Superoídas, que puede perder o a Edgar Badía o a Lucas Boyer. Exacto, exacto yo imagino que ellos, esos equipos, que, sobre todo los que han descendido, imagino que harán un, un, una, una apuesta final, ¿no? un, un, unos fichajes finales, e incluso el español, el español al final, al final ha mantenido más bloque del que yo pensaba. Y se ha reforzado muy bien con lo que ha venido última hora, ¿no? Evidentemente, y además, más Tenerife y Oviedo, que sí que creo que, que han hecho una apuesta por plantillas bastante decentes. Pues, el Oviedo no lo veo tanto, que... ¿eh? Yo. Sí que es verdad que el Oviedo me parece una buena plantilla, sí. pero se ha hablado mucho del mercado del Real Oviedo. Igual, pues luego salgo en la meroteca de, de los aficionados Oviedistas cuando asciendan en la jornada 37 a primera división, pero a mí, sobre el papel, la plantilla del Oviedo. Sí, que es verdad que tiene un gran medio centro, porque al final firmas a Cazorla, a Seguane y a Víctor Camarasa, y eso es calidad pura y Canela en Rama, pero al final no tienes. No me parece una de las plantillas más completas de la categoría, quiero decir. Sí, no, no es cierto. También se ha empañado por lo perdido sí. el primer día en Tenerife, que Tenerife va a ser difícil sí. ganar, y tiene Racing de Ferrol que yo creo que es un rival muy correoso sí. y que va a ganar. Ojo al Racing de poco... Ferrol de Jesús Bernal este año, eh, que ya se pasó por el Exacto. canal bueno de Jesús Bernal y, y estaba bast ah, dando bastante grande. guerra a este equipo, ¿eh? de eso me, me, he tenido oportunidad de ver esos dos partidos y jopeta que me ha gustado me ha gustado ver al, al equipo gallego no o sea eh, pero bueno ya, eh, volviendo al Real Oviedo creo que tiene un entrenador que conoce muy bien la categoría no y con esos pedazos de jugones que acabas de decir es alguna cosa que tiene ahí si Borja bastón aún sus goles me parece un equipo no que, que uno de esos equipos no que tiene sí. que apostar por, por estar arriba no pero evidentemente y volviendo al Real Zaragoza y comparando ya plantilla con plantilla honestamente creo que es y lo digo como lo pienso y, 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 y me ha oído otros años lo, lo he dicho así, creo que es el año que más fuertemente el Real Zaragoza ha apostado por luchar por esas dos plazas de ascenso directo, cosa que años atrás objetivamente no podíamos, no podíamos decirlo porque no, no teníamos plantilla o bajo mi punto de vista no teníamos la calidad para optar de verdad, a pesar de ser el Real Zaragoza a los dos primeros puestos. Eh, David, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por pasarte por el canal. Ya sabes que esta es tu casa y es un auténtico gustazo tenerte siempre por aquí, David. Está la puerta totalmente abierta, abierta de par en par para que te vuelvas a pasar. Eh, pues nada, el placer es mío. Aquí la comunidad está que, que tienes, Alex, es, es una auténtica maravilla. Ah, esta gente que, 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 sí, sí, que sí. nos conocemos, es que es una maravilla leerlos, ver que te metan caña. Esto es, una, esto es una maravilla, Alex. El placer ha sido mío. Un abrazo grande, David. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, pues estas eran las palabras del bueno de David Olivares. Eh, hay que hablar de muchas cosas, hay que hablar de muchas cosas. Ahora voy a. Vale. Eh, voy a enviar ahora a Juanjo Ramos la, la solicitud y tal para, para luego tenerlo en el canal. Pero antes os voy a dejar, chicos. Eh, os quiero dejar, un momentito, con el. Con un vídeo que nos ha hecho el bueno de, de Javier Viso, que al final pues, es una persona que se pasó por el canal para hablar del, del Real Oviedo. Y vamos a hablar un poquito de, del tema de, de Manu Vallejo también, ¿eh? porque al final es un futbolista que, que lo hizo muy bien en el Real Oviedo la, la segunda parte de la temporada y al final ya os digo que yo creo que va a dar que hablar eh con el real zaragoza veremos sí sí feta bueno sí sí bernal del más de, del más clemente carlos vicente sabi merino sí sí hay mucho de eh como para no bancar al conjunto ferrolano eh esta temporada dicho esto antes de, de pasar con el bueno de, de de juanjo ramos vamos a pasar con el vídeo que nos ha preparado eh nos ha preparado el bueno de Javier Viso para hablar un poquito del tema Mano Vallejo, que sinceramente creo es uno de los nombres propios ¿eh? de los que hay que hablar. Y, da un momentito que lo pongo. Vale. Vale, pues ya lo tengo por aquí. Vale, chicos. Pues lo pongo ahora, ¿eh? Pues ya tenemos por aquí el vídeo. Y tenemos. Un momentito. ¿Se escucha, eh? Ah, no, espera. No se escucha, no se escucha, perdón ahora lo, lo cambio por ¿eh? el sea, momento lo pongo desde el principio que no lo había quitado eh. no había quitado lo, de, lo del audio de escritorio, perdona chicos que ahora lo pongo eh, vale, lo pongo por ahí. muy buenas, ¿sabes? ¿qué tal? también Hoy, no hola a si todos los tangocistas que, que estéis por no ahí bueno, nada, se ha quedado bien, pillado, que, ha quedado pillado con Manu Vallejo que... no sé si lo vamos, vale ahora yo creo que sí, ¿no? un gran futbolista un momentito muy buenas, ¿sabes? ¿Qué tal? Pues ya Bien, lo tenemos por aquí. Lo los carabocistas que, que estéis por ahí, bueno, nada, deciros que con Mano Vallejos lleváis un, un gran futbolista, sin dudas un gran fichaje. Me hubiese gustado mucho también tenerlo para, para el Oviedo, la verdad. Lo que os puedo contar de Mano es que es un jugador que es muy polivalente en ataque, ¿no? que, que puede jugar en distintas posiciones. Cuando firma por el Oviedo, que de hecho seguro que, que os acordáis todos también. Lo quería el, el Real Zaragoza por esa buena relación con, con Juan Carlos Cordero. Pues eh, en principio viene más como extremo, pero ya desde el principio sorprende un poco porque Cervera lo tiene claro. Cervera dice que para él Manu es un delantero. Y la verdad que cifras de delantero, no de un delantero muy goleador, pero sí que tiene, ¿no? Porque, bueno, en el Cádiz metió 8 o 10 goles, en el Oviedo también tuvo una buena cifra. Entonces, ¿cómo definirle futbolísticamente? Es complicado, ¿no? Es un jugador que. <coughs> Puede tener muchas posiciones, que ya te digo, banda izquierda, también en punta. Aunque yo creo, sinceramente, que, que lo hace mejor arriba, ¿no? Es un jugador que tiene movilidad. Que, que además no combina mal con sus compañeros. Y que al final tiene gol. Que es muy importante en una categoría como segunda. Porque 8-10 goles te los va a garantizar, ¿no? Oviedo llegó con. con falto de forma. porque no había tenido participación durante la primera parte de la temporada. Entonces. Aunque marcó el primer día, luego le costó. Fue un poco irregular, tuvo una temporada en la que además fue suplente, pero acaba jugando y acaba marcando goles con buenas sensaciones, ¿no? Por eso lo vio también, lo quería otra vez ahora. Y además, eh, por suerte para Zaragoza, cuando acaba jugando y acaba a un buen nivel, acaba con un socio que también está ahora, en la rabareda, como es Sergi Rich, ¿no? Que bueno, pues aprovechando esa baja de, de bastón, acaban jugando los dos. Y lo hace muy bien, combinan bien, se, se llevaron bien, la verdad. Y entre los dos anotaron muy buenas cifras. No recuerdo exactamente, Manuel y sé que fueron cuatro en Rich, creo que fueron cinco o seis por ahí. O sea, una, una cifra bastante buena entre los dos en, en algo menos de media temporada. Así que el nivel fue muy alto. Ya te digo, es un jugador que además es rápido, eh, se sabe posicionar bien, remata bien de primeras. Y sin duda a mí me parece un fichaje que... Para la categoría puede ser diferencial, ¿no? Entonces, es una gran incorporación y seguro que escriba consigue sacarle lo máximo posible al futbolista. Así que nada, este es así mi, mi pequeño análisis que puedo haceros de, de Mano Vallejo. La verdad que una gran incorporación y que se une ya a, a lo que ya tenéis por ahí. <coughs> es un, un equipazo y bueno, con la gran tendencia que ha sacado Zaragoza desde el principio, seguro que, que va a estar arriba y seguro que teniendo una pretemporada, sobre todo, ¿no? Eso es lo que digo. Desde el principio del año va a poder rendir más y va a poder eh, seguramente anotar más goles, que al final es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, mucha suerte a, a Manu Vallejo, por supuesto, también al Zaragoza, que habéis empezado como un cañón, y, y seguro que este es el año, porque el proyecto que estáis haciendo es una auténtica locura. Un saludo, ya nos vemos, chao. Bueno, pues estas eran las palabras del bueno de, de Javier Viso sobre el. El nuevo fichaje del Real Zaragoza, le agradezco, ¿eh? le agradezco la predisposición que ha tenido mandándome este pequeño vídeo. Eh, ya sabéis, ¿eh? Javi se pasó el otro, el, la, se, la última temporada, se pasó para hablar del Real Oviedo, no sabía si era esta nueva temporada o la anterior, eh, para hablar un poquito del conjunto de Álvaro Cervera y lo vamos a tener de nuevo por el canal pues cuando venga el Real Oviedo a, aquí a, a la Romareda o cuando el Real Zaragoza vaya al Carlos Tartiere. Eh, dicho esto, voy a pasar ya a hablar con el del Club Deportivo de Tenerife, con alguien que me hace muchísima muchísima ilusión presentar, que es el bueno de Juanjo Ramos, que ahora le voy a llamar. Eh, a ver, está por aquí. Da un momentito, eh, chicos. Vale. Revista del Tenerife, ¿eh? ahora hablaremos de, del conjunto chicharrero con él. Juanjo, ¿me escuchas? Perfecto, ahora, vale, perfecto, se te ve genial. Y ahora vamos a, te voy a pasar a canal ya, ¿vale? Bueno, pues ya estaremos con el bueno de Juanjo Ramos para hablar de uno de los equipos revelación en este tramo inicial de liga, como es el Club Deportivo Tenerife, que yo creo que es el duelo quizá más, más apetitoso de la jornada para la aficionada medio de la liga Hypermotion, porque se enfrentan dos equipos que van como, como trenes. Y la verdad que va a ser un choque de trenes bastante interesante. Muy buenas, Juanjo. Primero de todo, darte la bienvenida por el canal. Bueno, muchísimas gracias a ti por la por la invitación y encantado de, de estar aquí, de hablar de este partidazo que nos espera el sábado. Eh, te quería preguntar, primero, hablando ya un poquito del Club Deportivo Tenerife, en este arranquiliguero. Eh, me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido cómo Asir Garitano, pese a ser su primera temporada como entrenador del, del conjunto tinerfeño ha sabido eh, ver realmente a qué jugaba este equipo con Luis Miguel Ramis y, sobre todo, analizar un poquito ese perfil de futbolistas que tiene y tratar de explotarlos al máximo. Estamos viendo un club deportivo de tenerife que yo creo que está explotando eh, al 200% lo que tiene en plantilla, ¿no? Sí, estamos hablando de un equipo que ha aprovechado la base de lo que fue el conjunto que hace dos temporadas llegó hasta el último partido del Playoffs de ascenso contra el Girona para conseguir ascender a Primera División eh, muchos de esos jugadores siguen la temporada pasada se mejoró con alguna incorporación interesante como el lateral izquierdo Nacho como Waldo Rubio que le sumaron potencial a la plantilla, desgraciadamente se comenzó la temporada con algunos fichajes por hacer y con muchas lesiones y eso lastró mucho la trayectoria del Tenerife de la pasada temporada además hubo en medio un cambio institucional muy grande con eh, el relevo del Consejo de Administración que llevaba desde 2006 en el, en el club y que cambió así como la propiedad eh, en diciembre del año pasado y eso provocó que fuera una temporada un tanto inestable que no fuera la mejor para el equipo pero material había no, mimbres había y eso lo han sabido leer los actuales rectores del club deportivo tenerife y el técnico así el garitano para reforzar al equipo sin hacer un conjunto nuevo un bloque completamente nuevo con una idea eh, radicalmente opuesta a la de luis miguel rami hay matices así el garitano no es rami pero es verdad que está sabiendo aprovechar lo que ya tenía sí yo te quería preguntar también, hablabas del hecho de que tampoco ha tenido que hacer un equipo prácticamente nuevo, Mauro Pérez, el actual director deportivo del Club Deportivo de Tenerife, y al final eh, solamente creo que ha incorporado a siete futbolistas. Sí que es verdad que yo creo que las incorporaciones son bastante acertadas, porque al final Medera no está siendo titular. Sí, que es verdad que eh, Luis Micruz está jugando a un buen nivel, está siendo una de las revelaciones de este tramo inicial. Me está sorprendiendo bastante. Sí que es verdad que lo controlaba el Barça B, pero me está sorprendiendo cómo, cómo de bien se, está moviendo bien se está acoplando bien a este Club Deportivo Tenerife. Y también hay que hablar del zaragozano Roberto López, que el otro día eh, vio puerta ante la Sociedad Deportiva Huesca. Eh, ¿Cómo está siendo el inicio del zaragozano en el Club Deportivo Tenerife? Jugador absolutamente capital en el esquema de Asier Garitano. De los futbolistas que ha incorporado el Tenerife, esta es una petición expresa de su entrenador, que le conocía de la etapa de la Real Sociedad y que consideraba que era un jugador que podía ocupar ese lugar que cambia en el Tenerife precisamente, acostumbrado las últimas temporadas a estar en un 4-4-2 con dos puntas muy claros. El año pasado, Enrique Gallego Iván Romero, Enrique Gallego Borja Garcés. Esta temporada Asier Garitano quería implementar un 4-2-3-1 y de esta forma necesitaba incluir la figura de media punta. Y tenía que traerlo, porque el único jugador que. Se podía aproximar a esa idea, era Samuel sasua que no continuaba en el Club Deportivo Tenerife, como sabes, es jugador ahora del Albacete Balompié, ¿no? después de una temporada en la que prácticamente no jugó por, la, por las distintas lesiones que, que sufrió. Por eso Roberto López, que viene a hacer una gran campaña en el Mirandés, se ajustaba como Anillo el dedo eh, para Garitano. Es un mediapunta, pero de los que sabe jugar, tácticamente muy inteligente, lee muy bien los partidos, sabe trabajar para el equipo, y luego tiene una cosa que en esta categoría es oro, que es balón parado pierna izquierda que es un cañón que seguro que le va a dar alegrías al Tenerife con disparos de media distancia con eh, faltas con corners, con, con todo este tipo de, de acciones y ya por lo pronto ha empezado el otro día con un gol de cabeza que no es que sea su fuerte pero eh, llegando sabiendo llegar en segunda línea una acción eh, muy hábil de Waldo Rubio aprovechando también el despiste de la defensa del Huesca pero abriéndole el camino de la victoria al Tenerife hay muchas esperanzas en Roberto López tanto él como Luis Micruz se considera que son dos futbolistas que en la segunda línea de ataque le van a dar un salto de de calidad grande el equipo. Lo están diciendo por el chat, pero vaya dos media puntas tiene el Real Zaragoza y el Club Deportivo Tenerife, de porque también está Michael Mesa en el Real Zaragoza metiendo goles, no de cabeza, pero los mete igualmente. Eh, sí que es cierto, estamos hablando de un, dos futbolistas que venían de muy buenas temporadas y que parece que ahora se están eh, convirtiendo en futbolistas capitales en los dos equipos. Michael Mesa, curiosamente, interesó al Club Deportivo Tenerife, de que llegó a hacer una oferta importante por él, pero al final Cordero, que ya sabemos que es muy listo en esto del mercado, pues se lo llevó a. Zaragoza. Sí, un tinerfeño media punta del Zaragoza, un Zaragozano media punta del Tenerife. Curioso, ¿no? Eh, en este mercado. Michael Mesa interesó al Tenerife, efectivamente. Era un jugador prohibido para el Tenerife. ¿Por qué? Porque salió de la cantera del Club Deportivo Tenerife, lo hizo prácticamente descartado, empezó a un peregrinar por el, el Laguna, un equipo de aquí, luego se marchó a la península con el Real Madrid Castilla, el Guijuelo, eh, distintos conjuntos en los que ha estado. Triunfó en el Osasuna, quizás ha sido el equipo en el que eh, más cerca ha estado de ser futbolista, incluso de primera división. Eh, y lo cierto es que en las últimas temporadas, después de su fichaje por Las Palmas, había hecho una serie de declaraciones. Que a la afición del Tenerife no le habían gustado nada. Es más, el próximo sábado le van a pitar seguro. No sé si va a ser generalizado, si va a ser solo un sector, pero va a recibir una pitada seguro y cada vez que contacte con el balón se van a quejar eh, de él por esa, sobre todo por un gesto que tuvo en un partido de pretemporada, que fue un partido de la, de la temporada de la pandemia, de la temporada que jugó. Todo el mundo a puerta cerrada, ¿no? Por, sí. por esa situación. Y según un partido amistoso, Tenerife las palmas en el Heliodoro y Michael Mesa se besó el escudo celebrando un gol en el último minuto, que no importaba nada porque era un partido amistoso, como gesto un poco de respeto hacia la Unión Deportiva y que a la afición Tenerife le sentó muy mal. De hecho, cuando sonó para fichar por el Tenerife, hubo hasta. Alguna, eh, alguna escritura en un muro cercano al Heliodoro diciendo, eh, Michael Mesa, no eres bienvenido al, al Tenerife. La dirección deportiva del Tenerife defendió de todas formas eh, el interés por el futbolista y el nivel, el potencial del jugador y que cambiaría esos pitos por aplausos cuando empezara a rendir aquí, pero efectivamente Juan Carlos Cordero ha estado más hábil y ha tenido quizá una mayor capacidad económica o ha decidido dotar, eh, de, en el caso del fichaje de Michael Mesa, de mayor dinero que el Tenerife. Eh, hubiera propuesto por él y Michael se ha decidido por el Real Zaragoza y lo está viendo muy bien, ¿no? Ahora hablaremos de, de lo que estáis comentando por el chat, porque hay muchas preguntas muy interesantes. Eh, ahora, ahora preguntaré, ahora preguntaré. Eh, que ya, ya te están lanzando preguntas, ¿eh? te están lanzando preguntas, claro. pero antes quiero hablar del mercado de, de sobre todo del club, de, club Deportivo Tenerife, ¿no? De Mauro Pérez, esa necesidad ¿no? de, de canalizar el equipo, por así decirlo, esa que buscaban, ¿no? Se, se estaban. Sonando muchos canarios para reforzar el Club Deportivo de Tenerife. ¿Cómo ves el primer mercado al frente del Club Deportivo de Tenerife de, de Mauro Pérez? Bueno, hay que decir que Mauro Pérez es el director deportivo, pero que tiene por encima a un consejero. Eh, del área deportiva que se llama Juan Guerrero, que yo diría que es el que manda de verdad en este tipo de cosas, pero Mauro tiene, tiene margen para trabajar, o sea que digamos que son las dos personas que deciden en el Club Deportivo Tenerife. Es un mercado en el que es verdad que el Tenerife ha conseguido, puesto por puesto, eh, si hablamos de lo individual, mejorar el nivel de cada demarcación. Eso no quiere decir que todos los jugadores que hayan llegado vayan a ser titulares. Dos ejemplos muy claros. En la portería ha llegado Tomé Nadal, el titular claramente es Juan Soriano, que para mí no, es eso uno no de los para mejores... la no zona eh, es, un, es un portero que verá pretendido por varios clubes porque además, eh, vamos, un portero de buen nivel. Juan Soriano para mí es titular indiscutible en el Tenerife, pero tome un adal que es un sustituto de garantía y que mejora al suplente que estaba en esa demarcación. Eh, ha llegado Fermedrano, jugador del Celta B al lateral izquierdo. Nacho es el titular, claro, en esa demarcación, pero fíjate, ha jugado Fermedrano como titular en la segunda jornada y no ha pasado absolutamente nada. Ha ofrecido un muy buen nivel. Y así, con cada puesto en los que el Tenerife se ha reforzado. Titulares, claro, ha traído a dos. Roberto López y Luis Micruz. Y luego ha traído jugadores que van a competir con otros. José Amo va a competir con sus compañeros por ser titular en el centro de la defensa. Lleva una titularidad y una suplencia. Ángel va a competir con Enrique Gallego por ser el delantero titular pero todos son jugadores de buen nivel y que pueden ofrecer un buen rendimiento. Está claro que no es el momento de poner notas, pero yo creo que en el mercado del Tenerife ha hecho las cosas bien y las ha hecho rápido, ¿eh? Eh, que eso es importante. Solo le queda un medio centro y un central por venir. Además, se ha encontrado con un chico fichado en principio para el filial que está dando muy buen nivel, que se llama Lloyd Williams para el centro de la defensa y que eh, les va a llamar mucho la atención cuando lo vean jugar. Y eh, ahí vendría Quique Salas, el jugador del Sevilla. Sí si sí, le deja salir finalmente en Sevilla, pero tampoco está muy desesperado el Tenerife por la aparición de ese jugador. Y luego el otro fichaje que queda es el de un medio centro que sí que va a llegar sí o sí al Tenerife, porque incluso numéricamente le hace falta un jugador en esa posición. Bueno, un titular que fichó el Tenerife también es Ángel Rodríguez, que sí que es verdad que está lesionado, sí. pero, pero bueno, al final no deja de ser otro titular más. Preguntaban por aquí, eh, Pedite Almu preguntaba que si es real el interés del Tenerife por Bermejo. No sé si de dónde ha salido mí... ese rumor, pero no sé si te consta. A mí no me consta, no me consta y además... Eh... Te hablo de una conversación que mantuve ayer con gente del Tenerife. Eh, a mí no me hablan de ningún otro puesto para reforzar el equipo. Me hablan de un medio centro, me hablan de Quique Salas. Eh, si el Sevilla le da eh, la posibilidad de venir seguido aquí, si no, incluso no ficharía en central. O sea, que me hablan solo de un movimiento de medio centro. Está claro que hasta que cierre el mercado el día 31 de agosto, como dice muy bien el director deportivo que ahora tienen ahí en, en el Real Zaragoza, todo puede suceder. Puede venir una oferta por algún jugador y tener que venderlo sí o sí, porque la oferta es muy buena, porque pagan su cláusula. Puede haber una Opción de mercado muy interesante y que te quede tope salarial para invertir, pero yo desde luego el nombre de Sergio Bermejo me llama mucho la atención, eh, pero no lo había escuchado vinculado al Tenerife. Preguntaban por aquí al COP 74 que eh, la, la disciplina defensiva del Club, de, eh, del club Deportivo de Tenerife, de Asier Garitano, eh, ¿cuál crees que es la clave de, de esa solidez defensiva que está teniendo el equipo en este arranque liguero? Mira, lo primero, el equipo ha llegado físicamente muy bien, porque ha hecho una pretemporada muy crañera, cargando mucho las piernas de los jugadores, estaban fundidos y yo sabía que en cuanto descargaran un poco, llegaran a la liga, iban a estar bien. El equipo está bien, está intenso, está eh, muy metido en los duelos directos, que yo creo que son cosas que en esta categoría son muy importantes. Y luego en el entramado táctico... ¿Qué ha hecho eh, así el galitano? Lo mismo que Ramis, pero 20 metros más adelante. Ha adelantado la presión, ha adelantado al equipo, juegan muy juntitos. Eh, por ejemplo, a Alex Corredera le van a ver que, aunque parte de un doble pivote para presionar, se va a colocar prácticamente a la altura de Roberto López. Y Sergio González ya pa hemos visto... pasa como, como tercer central, ¿no? Sergio González a veces se coge sí. más altura y mejor pues, por banda derecha en y circunstancia se pone de defensiva, sí. en En circunstancias defensivas, sí. Hay un cambio sí. con respecto a la temporada pasada. Por ejemplo, te en salida de balón eh, ...incrustaba uno de sus mediocentros entre los dos centrales. Y, y digamos que hacía ancho el campo con los dos eh, laterales, ahora no, ahora sale con los cuatro defensas, el medio centro por delante, pero en posiciones defensivas sí es verdad que Sergio González, cuando hace falta, se incrusta efectivamente entre los dos entre los dos centrales. Y el defecto que le hemos visto eh, al Tenerife, quizá no debería decirlo, que igual me escuchan en Zaragoza y, y lo aprovechan el sábado, pero bueno, el defecto que le hemos visto es que precisamente en esa presión adelantada con, con Alex Corredera casi a la altura de Roberto López, el medio centro defensivo tiene en sus costados mucho espacio. Eso le costó, por ejemplo, dos. Dos amarillas una a cada lateral Aitor buñuel y a nacho que fueron los titulares el primer día contra el oviedo porque tuvieron que salir casi a campo abierto a resolver una posible opción de contragolpe del, del rival y por ahí puede haber algún problema pero eh, en cualquier caso es un equipo que prácticamente no ha concedido ocasiones que es muy serio muy disciplinado y que parece muy maduro para estar en las jornadas jr casados preguntaba que qué centro del campo pueden poner ante su estilo el del real zaragoza o el del club deportivo tenerife yo creo que están muy igualados. ¿eh? A mí me gusta mucho, por ejemplo, Maracaguado, me parece un gran jugador. Eh, creo que el, que el Real Zaragoza ha aceptado de, de, de pleno recuperándolo. Eh, pero hay que ver. Yo te digo que si tuviera el Tenerife y Tor Sanz, yo estaría bastante más tranquilo para el partido del sábado, pero no está Aitor está de baja. No, es. Sí, efectivamente, tres, cuatro semanas de baja no va a estar el sábado ante el Real Zaragoza y por tanto ahí, bueno, Sergio viene haciendo una buena labor, pero no es Aitor, no tiene ese pulso de, de saber manejar el partido para enfriarlo cuando hace falta, para meter la intensidad cuando lo requiere y por ahí, bueno, el Zaragoza puede tener alguna ventaja. Eh, te quería preguntar también, ya hablando un poco del, del sistema, ¿no? Del 4-2-3-1 del, del Club Deportivo Tenerife, es un equipo muy rocoso atrás, ¿no? Es un equipo con las líneas muy juntas, con sobre todo esa presión bastante alta, ¿no? Y al Real Zaragoza sí, es sí. algo que, que, le ha, que le ha costado mucho, sobre todo contra el Valladolid. Si hizo una cosa que yo creo que le costó mucho al Real Zaragoza salir jugando desde atrás fue la presión alta del Real Valladolid. Yo creo que ahí el Real Zaragoza puede tener problemas con ese club deportivo del ENIFE que está sabiendo robar en tres cuartos de campo hacia adelante y generar ocasiones realmente claras. También te quería preguntar sobre uno de los principales nombres o nombres propios que, está, que están habiendo en estos últimos seis días. Y es que Waldo Rubio está a un nivel... Tremendo. El otro día un gol y una asistencia. ¿Qué sensaciones te deja este futbolista? Era un futbolista que el año pasado fue importante, pero que está llamado a ser a dar un paso hacia adelante, no en este en este nuevo proyecto. Sí, la temporada pasada tuvo problemas con las lesiones. Tuvo dos lesiones musculares que le hicieron estar eh, dos meses fuera la primera, prácticamente el mismo tiempo la segunda. No tuvo esa continuidad. Llegó tarde, no estaba en forma, le costó ponerse a tono. Eh, pero yo creo que es un jugador que puede ser diferencial en la categoría. Un jugador eh, eh, rápido, es un jugador con desborde, es un jugador que tiene disparo de media distancia. El otro día se sacó un gesto técnico espectacular para la asistencia a Roberto López con ese centro casi en línea de fondo con el exterior de la pierna derecha. Me parece un futbolista muy aprovechable. Eh, a partir de ahí. El, el 4-2-3-1 del que, del que me hablabas, el sistema del Tenerife. Yo creo que efectivamente la presión alta puede ser clave el próximo sábado. Si le uh -huh. funciona al Tenerife, si sí es capaz de agobiar al Zaragoza, de atosigarle, de, de incomodarle en esa salida de balón, si el Zaragoza no logra saltar líneas. Eh, y buscar a lo mejor eh, pues desde atrás a su delantero, a los hombres de los costados, para evitar el tránsito por el centro del campo, eh, el Tenerife va a tener mucho ganado. Pero a partir de ahí también es verdad que estamos hablando de dos equipos que están muy bien, que están en una buena línea y, por ejemplo, verse por delante en el marcador puede ser clave para cualquiera de los dos. ¿no? Si sí, ya lo es en la categoría habitualmente, eh, el que se adelanta tiene mucha ventaja porque son eh, categorías. Es una categoría muy cerrada en ese aspecto, con entramados defensivos muy, que funcionan muy bien en general. Eh, es raro ver, por ejemplo, un 2-2 como el otro día el Albacete a Morevieta, ¿no? con tanta alternativa, con tantas ocasiones de gol y demás. Y en el caso del, del Tenerife son partidos así, hasta ahora al menos, con muy pocas ocasiones de gol y con un Tenerife que el otro día tuvo muchos regalos por parte del Huesca y no los aprovechó, pero aprovechó lo suficiente para llevarse los tres puntos. Juanjo, te tengo que preguntar por el nombre de Juan Carlos Cordero. Eh, lo entrevistaste esta semana. Eh, yo creo que hay que hablar de esa entrevista porque dejó algún titular interesante. Pero antes me gustaría preguntarte por cómo fue su salida, tú que sabes la, cómo fue de dentro, cómo se gestó. Eh, ¿Puedes explicarnos un poquito cómo fue su llegada al Real Zaragoza? Porque entiendo que fue uno de los elementos, yo creo, que acabaron un poquito de. de... De hacer dudar un poquito a algunos futbolistas del ¿no? Club Deportivo de Tenerife porque al final sí. ese, ese arquitecto de la plantilla pues se iba a un rival directo como el Real Zaragoza. Claro, mira, Juan Carlos Cordero también parece un, un director deportivo sensacional, de los mejores de la categoría. Eh, no me atrevería a decirle mejor porque hay otros muy buenos también, pero de los mejores sin duda. Eh, lo primero de todo, eh, hay que decir que hizo una temporada primera en el Tenerife que no me terminó de convencer en cuanto al nivel de los, de los fichajes realizados. Sí. También es verdad que hay unas limitaciones de tope salarial, que había jugadores que no contaban que tenían sueldos altos y tenían que salir. Eso provocaba pues... Bien, rescisiones que ya te lastraban el tope salarial. Bien, sesiones en las que el Tenerife tenía que pagar una parte de la ficha. Es decir, iba un poco condicionado por eso, pero la segunda temporada hizo una plantilla eh, que estuvo muy por encima del nivel que todo el mundo esperaba, que fue la de la, la, la 21-22, no, la que jugó el, el playoff, la final del playoff. Y de esos quedan un montón de jugadores. Por tanto, han sido grandes aciertos. no, Los Juan Soriano, eh, Nacho, que llegó la pasada temporada, pero del anterior también Alex Corredera, eh, José León, presente Enrique Gallego, José León, eh, el Adi Zorrilla, o sea, jugadores incluso que no esperabas que dieran ese nivel y que lo dieron, y eso es tener ojo clínico también, ¿no? ¿Qué pasó la temporada pasada para que saliera? Bueno, pues muy sencillo, el cambio institucional. A Juan Carlos Cordero le renueva Miguel Concepción, eh, subiéndole el contrato de manera importante, eh, situándole en unos 300.000 euros anuales, que es su para la segunda división, eh, le renueva hasta 2025, creo recordar, y justo... Un mes después de esa renovación, eh, le llama al presidente y le dice, oye, que voy a vender mis acciones, que va a entrar José Miguel Garrido a mandar en el club, que el presidente va a ser otro, pero que él va a estar en el área deportiva mandando, que va a traer un hombre de confianza como Juan Guerrero, y que queremos que te quedes, que tú seas el director deportivo, eh, pero que sepas que ellos eh, van a estar aquí. Eh, eso a Juan Carlos Cordero no le gusta, porque estaba acostumbrado a tener plenos poderes en la dirección deportiva, y desde el primer momento pone su cargo a disposición del... Presidente de entonces, Miguel Concepción, y del eh, futuro máximo accionista del Tenerife, José Miguel Garrido. Todos le dicen que se quede, que además hay una cláusula de rescisión, que no le van a dejar salir y demás, pero son unos meses de agosto a enero en el que se produce finalmente su salida en los que Cordero no se cansa de repetir a quien quiera escuchar eh, que él quería irse, que él no iba a estar a gusto en la forma de trabajar de Garrido y, y compañía. ¿Qué hay detrás de esto? Pues que estamos hablando de un máximo accionista intervencionista, que le gusta opinar, que le gusta mandar, que le gusta eh, controlar, fiscalizar la política de fichaje. No te digo que sea él el que diga hay que fichar a esto, hay que fichar al otro. No llego a ese extremo, pero sí es verdad que. Cordero no iba a tener la libertad de acción que había tenido hasta entonces en el Tenerife. Eso es lo que provoca que él prefiera marcharse y lo que desemboca finalmente en su salida, en una fecha horrorosa, un 3 de enero, con el mercado de invierno eh, recién abierto y con un interés del Real Zaragoza que yo entiendo que un profesional como Juan Carlos Cordero le llame la atención. Si no estás a gusto en el club en el que estás trabajando y encima te llama un histórico, pues chico, lo normal es que te atraigan. ¿no? Desde el interior del club, del club, ¿se sienten traicionados por Juan Carlos Cordero, eh, los nuevos accionistas, o lo entienden? Yo te diría que no se sienten traicionados y te diría además que eh, están encantados con que se haya marchado. Es decir, eh, los nuevos accionistas del Tenerife, aunque dijeran que querían mantener a Cordero, es normal, porque dirigiéndote a la opinión pública, estamos hablando del director deportivo que te llevó al playoff, que te dejó a media hora de la primera división decir que no me vale, pues imagínate, ¿no? Pero sí es verdad que mmm, ellos preferían su proyecto y con su gente. Entonces, con la salida de Cordero, podían de verdad desarrollar lo que venían a, a hacer a su manera, con su forma de trabajar, más válida, menos válida, distinta en definitiva, y que no encajaba tanto en, la, en el trabajo, en la filosofía del, del director deportivo Cartagena. Eh, le hiciste la, la entrevista en COPE en esta semana. Eh, ¿Qué titular te sorprendió que dejó durante la entrevista? ¿Algo que nos puedas decir sobre su etapa aquí en Zaragoza y sobre las declaraciones? Sí que es verdad que tenemos una cuenta fantástica que nos dice todo lo que dijo en la entrevista, pero me gustaría, como el Mundo Blanquillo, pero me gustaría que, re, que recalcases algo, recalcase algo eh, que dijo Cordero el otro día para, para que la gente lo sepa. Bueno, lo primero de todo, eh, Juan Carlos es un director deportivo muy discreto, muy discreto. Sí. Te digo una cosa que le va a sorprender seguramente a la gente que nos está escuchando. Yo le he hecho más entrevistas a Juan Carlos Cordero como director deportivo del Zaragoza que como director deportivo del Tenerife. Eso lo dice todo. No es un director deportivo al que le guste mucho hablar en la prensa del lugar en el que está. Prefiere mantenerse un poco al margen, eh, no tener tanto contacto y demás. Yo entiendo que al, seguramente ahí en Zaragoza le harán un poco cambiar de opinión eh, y le obligarán más, entre comillas, a, a estar en los medios, porque además es un club con, con un seguimiento muy grande, ¿no? En segunda división. Eh, pero aquí él prácticamente no concedió entrevistas individuales. Eh, fuera sí, cuando ha salido sí, porque, bueno, la relación que tenía con nosotros no era mala, ni mucho menos. Aquí se le trató muy bien y ha sido bastante cortés, por ejemplo, aceptando una entrevista con el mercado abierto, que yo tenía mis dudas, como esta semana. ¿Con qué me quedaría? Me quedaría con su deseo de que asciendan Real Zaragoza y Club Deportivo de Tenerife. Yo le preguntaba, y sé que él tiene esa sensación, aunque no lo dijera claramente, si para él sería ascender dos veces la misma temporada. Y yo sé que sí que aunque su criatura es el Real Zaragoza, porque es la que está ahora mismo cuidando, eh, educando y, y construyendo, el Club Deportivo Tenerife también lo siente un poquito como suyo y sabe que se quedó a las puertas, vivió el sabor amargo de estar en casa en el Heliodoro, con el estadio lleno, con un ambientazo, eh, ver el 1-1 a media hora del final del partido y, y que te valía ese resultado y resulta que, que te marca el, el girón y te deja sin ascenso, esa pena le queda y, y sé que... Que le, que le encantaría, ¿no? que, que subieran los dos equipos y que lo dice de corazón, ¿eh? que no lo dice por decirlo ni por quedar bien porque le estaba haciendo la entrevista a un periodista. De Juanjo, te dicen por aquí que mucho ánimo con el incendio, sí que es verdad que ha habido ese incendio que, que desgraciadamente ¿no? está, está provocando que, más que desgracias en, en Santa Cruz de Tenerife. Eh, te quiero dar desde aquí desde el canal desde toda la gente del chat también fuerza tenerife para, para eso para que salgáis adelante que yo sé que como el club deportivo tenerife también lo va a hacer eh, y va a ser una gran temporada y también va a ser un año para tenerife estoy seguro y ya veréis cómo, cómo salís de esta muchas gracias juanjo por pasarte por el canal eh, en estos días y agradezco y espero tenerte para la vuelta también por aquí hombre muy bien, muchas gracias por los buenos deseos a todos. La verdad que nos llega ese ánimo desde, desde todos los rincones de, de España y de muchos sitios, porque ha sido una semana y pico muy dura para, para la isla, perdiendo prácticamente toda la corona forestal de, de la misma. O sea que ahora toca ya pensar un poquito más en el fútbol y ojalá veamos un partido el sol sábado. Yo creo que en el Tenerife. Eh, ya veremos en la segunda vuelta, ¿eh? pero de momento nos instamos a eso, a vernos de nuevo en la segunda vuelta y hablar otra vez si, si tú quieres. Hombre, mucha suerte a partir del próximo sábado, alrededor de las 9 yo creo que ya acabaré el partido, así que a las 8 en Canarias, pero, pero bueno, a, a partir de las 8 en Canarias, pues eh, mucha suerte para el Club Deportivo de Tenerife y muchísimas gracias, como te digo, por pasarte por el canal, Juanjo. Ya te digo que la gente está encantada con, con que te hayas pasado y espero tenerte para la vuelta. Un saludo para todos, así será, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, pues estas eran las palabras del bueno de, de Juanjo Ramos, al que le agradezco, ¿eh? le agradezco haberse pasado por el canal. Eh, poquito más que comentar, chicos. Una hora y media, una hora y cuarto de directo. Ya sabéis que los directos de previa los hacemos más cortos. Y bueno, es solamente deciros que muchísimas gracias a todos por haberos pasado en el día de hoy. Y bueno, volveremos el próximo. El próximo. Eh, martes a las 3, ¿vale, chicos? Martes a las 3, eh, recordadlo, eh, martes a las 3 para hacer el postpartido de lo que es, sí el Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza de este, de este sábado. Muchas gracias a Petite Almo que dice entrevista muy interesante. Porque sí, porque ha dicho algo lo de la salida de Cordero, no, no. A ver, yo había visto tweets y tal de, de Manoj y de Juanjo también, hablando un poquito de esa salida, la información que tenían, pero no la había visto tan, tan, tan bien explicada como la ha explicado hoy Juanjo. Así que le doy las gracias por, por, por pasarse, porque al final es un es un gustazo ¿eh? tener a, a, a protagonistas y profesionales como el bueno de Juanjo y también eh, David, obviamente, David que nos ha acompañado hoy, y también Javi Bison, aunque no, no ha podido estar con nosotros, lo ha hecho con ese gran vídeo analizando a Manu Vallejo. Eh, desearos un fin de semana estupendo para todos y una victoria del Real Zaragoza. Eh, nos veremos el próximo martes, chicos. Martes eh, a las 3, lo recuerdo, a las 3 post partido, chicos, para hablar, ojalá, de la victoria del Real Zaragoza en el heliodoro Rodríguez López. Y si no, pues esperemos que el Real Zaragoza siga siendo el equipo uno de los equipos imbatidos en esta segunda división, porque este año pinta bastante bien para los intereses del Real Zaragoza. Yo me despido ya, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todos, adiós, adiós.